recall.
Good evening, teacher. Good evening, everyone. How are you? Good evening. How are you? Perdón. I'm very good. Thanks, God. What about you? Nice, teacher. That's perfect. Ready for the last class? Yes. That's very nice. That's good. We're almost in to start for the class. I just checking just the last details in here in order to start again. Okay, everybody. How are you? How are your teacher? I'm fine. Good evening, teacher. Good evening. Excellent. I like to listen to you that you are fine, excellent. And the rest, how are you? I'm fine, sure. Thank you. Good evening. Are you ready for the last class today? Yes, I'm ready. Yes. You will have time to rest for 2 weeks. I heard that. Yes. We'll have two week rest. Yeah, como una semana y media casi, or 2 weeks. That was the time they give you in order to make all the procedure in order to take your papers, your documents, and make the process in order to be in the model. Ah, okay. Ya es algo, sí. Eso, lo importante es que van a descansar, van a dormir temprano esos días. No, ¿cuál vamos a descansar? Yo voy a estar traumada en aprenderme los verbos. Haciendo, ya si supiera que ya estoy haciendo todo el gran listón de verbos, ya llevo varios ahí haciéndolo. En pasado, en participio, no sé, todos los tiempos. Ok, no, pero es que llévenla, como decimos en buen salvadoreño, llévenla suave, suave. Sí, no, pero los quiero tener como en orden todos. Ah, ok, sí. Pueden ir escogiendo los verbos que más ustedes utilizan, ¿verdad? Referente a su trabajo, en su hogar, para que así ustedes se les haga más fácil y lo puedan practicar. Pero imagínense que busquen un verbo que es muy sofisticado y ustedes nunca practican algo referente a ese verbo, se les va a hacer difícil. Entonces, hay que ir como poco a poco, ¿verdad? Para que se nos vaya acostumbrando y ya con el tiempo van a tener un vocabulario extenso. Yes. Pues yo lo que estoy haciendo es que lo voy ordenando en orden alfabético y de ahí voy a hacer esa tarea de escoger los que más uso, los que más escucho, ¿verdad? Pero yes, sí, yes. Tener como una lista de ellos, pues. Perfect, that's good. That's good, that's a good part. Y así que tengo mucho trabajo. Yes. Y también lo otro es que traten de escuchar algunas dos cancioncitas en inglés y aprendérselas. O sea, no aprenderse en el sentido de la traducción, ¿verdad? Eso déjenlo a un lado, sino ustedes pegarse a la canción, ¿verdad? Porque les va a ayudar a soltar la lengua. A través que ustedes escuchen la canción, ustedes dicen, ah, esto es aquí, esto es así, y ustedes la van cantando. Claro, no se vayan a poner a buscar una canción de Eminem, ¿verdad? Que entonces nos va a pegar una revolcada que no vamos a querer ni volver a cantar. Eso lo voy a decir. Ajá, tenemos que buscar canciones. Que las canciones hablan bien feo. Yes. Sí, y
aparte de que hablan feo, rápido, ¿verdad? Porque ellos ya son raperos, es como el rap en español, ¿verdad? Entonces hay que buscar canciones suaves, Elton John, tenemos canciones que buenas, suavecita, Bon Jovi, y que vayan lentas, ¿verdad? Y ustedes ahí la llevan, y cuando acuerdan, pues la están cantando, y ustedes conocen algunas palabras y ya después las aprenden a pronunciar. Eso una romanticona de los 80, 90. Yes, that's a good point. Uh-huh. Y luego, pues, traten de... Parece chistoso, ¿verdad? Vamos a terminar enamorado. Ah, no, pues no hay problema. No importa. Eso ayuda. Traten de leer historias infantiles en inglés, que son cortas. Cortas, historias infantiles en inglés, cortas, ¿verdad? Porque si les digo, miren, lean esta novela o esto, híjole, ¿verdad? Ya son muy, muy complejos. Sí. Ok, very good. Thank you. Those are some tips. Ok. I mentioned your name. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? I'm going to take the attendances right now. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Present, teacher. Ale Mora. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Perfect. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Perfect. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette is not connected. Let me check. No, it's not connected right now. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Irma and Iris. No, they are not. Brenda, okay, no se preocupe, Brenda. Okay, Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Ah, me dijo que ahorita iba llegando. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay, very good. Nelson Iván. Hola. Jessica, present, teacher. Jessica. Okay, Jessica. Okay, very good. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Very good. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Very good. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Very good. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Very good. ¿Alguien que se haya recién conectado que no mencioné? No, right. Okay, very good. Here we go. Yo, teacher, present. Ah, okay. No, sí, pero ya lo había anotado, Mayra, como usted ya me había dicho ahí. Gracias. Okay, don't worry. Okay, welcome to the class. I'm happy to see you one more time, and I'm happy to see you in the last class for this module. You are finishing module number 4. That's good. Well, I would like to listen from you. What was the topic the last class on Friday? Do you remember the topic? Teacher?
Yes. How do zero conditionals? Zero conditional, yes. How to use gerunds? Gerunds, okay. Very good. That's perfect. Okay, y cuando dijimos zero conditional, when we refer to zero conditional, what is the idea? What is the main point when we use zero conditional? Mm-hmm. Probability. Is a probability, yes. Is a probability of something to happen, right? Is not sure. It's like, what could be, right? Yes. Okay, in this case, I'm gonna show you the screen, right? Yes, you can watch the screen, right? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Okay, very good. Yes, teacher. So we mentioned that these are the zero conditionals, ¿verdad? What do we do if we have very low assets, ¿verdad? ¿Qué haremos si tenemos, ¿verdad? Bajos ingresos, right? This is the way we mention this. ¿Qué haremos, ¿verdad? ¿O qué se hace si tenemos precios bajos ingresos, ¿verdad? Ok. Y dijimos que podemos utilizar el when, ¿verdad? Ahora, lo importante de esto es que recordemos que el if en su significado normal significa sí, ¿verdad? Sí, pero no el sí como yes, sino el sí en sentido de si algo pasa, si esto pasa, ¿qué haces, verdad? Si esto sucede, ¿dónde vas, verdad? Etcétera. En ese sentido, el if se utiliza de esa manera. Y acá, miren, tenemos la pregunta. What do you do if we have very low assets? En este sentido, al nosotros ver if, se nos viene a la mente que ya tenemos un zero conditional. Porque las preguntas todo el tiempo van a ir con if. Right? Van a ir con if. Llevan the WH equation, claro, pueden ir WH equation en la pregunta, pero el principal y el que hace que sea un conditional es el if. Right? Por ejemplo, what do we do if we have very low assets? ¿Verdad? ¿Qué hacemos si tenemos muy bajos ingresos? Y dice, ahora, hay que tener en cuenta, y que lo dijimos que esta era razón y efecto, causa y efecto. ¿Se recuerdan que lo mencionamos? ¿Verdad? Una oración es causa y la otra es efecto. En este sentido, what do we do? ¿Verdad? ¿Cuál es el efecto y cuál es la causa acá? Uh-huh. El efecto es la pregunta, teacher. El efecto es, what do we do if? What do you do? ¿Verdad? We have low assets. Esta es la, ¿verdad? Esta es la causa y el efecto. Causa y el efecto, ¿verdad? Esta es la causa y este es el efecto. Ahora, en la respuesta, if we have low assets, la causa, y este es el efecto, ¿eh? We have to even up prices. ¿Verdad? O sea que si la causa por el hecho de tener bajos ingresos, ¿verdad? El efecto es que vamos a tener que aumentar los precios. ¿Qué hace que aumentemos los precios? Esto. ¿Verdad? Very low assets. Ok. ¿Qué tiempo utilizamos acá? Simple present. Ok, simple present. Entonces, como estamos utilizando simple present, no se les olvide que la regla del agregar la S cuando vamos con terceras personas no cambia. Que al momento de utilizar do or does no cambia. Miren, do, ¿verdad? Este es el auxiliary. Does, este es el auxiliary. Este es el verbo. Este es el auxiliar.
¿Ok? Ahora, usted me puede decir, hey, pero familia, es plural. Claro, el grupo es plural, pero cuando hablamos family, ¿verdad? Se habla en singular, una familia, ¿verdad? A family. Entonces, por eso utilizamos third person, does. What does your family, ¿verdad? Go? Where does your family go if they need a loan? ¿Verdad? ¿Dónde va tu familia si necesita un préstamo? Right? Bien. Entonces, esa es la pregunta, right? Creo que en las questions no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Hello? No, teacher. Okay, and the rest? Are you there? No, teacher. Okay. Estamos bien. No, teacher. Okay. Luego vamos a LeAnswered. LeAnswered tiene dos formas, ¿verdad? Podemos hacer, iniciando la respuesta con el if. Miren. If we have very low assets. Miren, if we have low assets. Cuando el if va al inicio, agregamos coma. ¿Verdad? Y luego la otra opción se viene. We have to even up the prices. Acá respondemos la pregunta, what do we do? ¿Verdad? Ok, y luego la otra forma es, empezamos con esto. We have to even up prices if we have low assets. Ok, lo que tenemos que tener claro es que acaban dos oraciones. Una, dos, ¿verdad? Una, dos. Significa que si iniciamos con el if, después de la coma tenemos que iniciar la otra oración con sujeto, verbo y todo lo demás, ¿verdad? De igual manera, si iniciamos con el efecto, también, ¿verdad? Iniciamos con sujeto, verbo. Y después del if, de igual manera, lo mismo. Entonces, que no se nos olvide que cada parte es una oración, ¿verdad? Así que eso tienen que tenerlo en cuenta. Luego, cuando utilizamos el when, ¿verdad? Where does your family go if they need a loan? ¿Verdad? En la pregunta sí podemos utilizar el if siempre. Pero en respuesta podemos variar, ¿verdad? No solamente el if. Podemos decir, when my family needs a loan, cuando mi familia necesita un préstamo, they go to the bank. ¿Ok? Family needs. Miren, el verbo lleva el efecto de la S. When my family needs a loan, comma, they go to the bank. Right? Y tenemos la otra. My family goes to the bank when they need a loan. Entonces, la única es que cambiamos, ¿verdad? La que iba segundo va primero. Y así sucesivamente, entre ellas se pueden cambiar. Ahora, si iniciamos con bueno, iniciamos con if en la respuesta, recordemos que tenemos que agregar S en medio de la oración. Ok, ¿hay alguna question? ¿No? No. Perfect. Ok. Esta parte la hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Yeah. Yes, teacher. Ok, very nice. Ok. So, vamos a hacer entonces ahorita una actividad. Ok. Vamos a hacer una actividad. Nos vamos a ir en a breakout room. Vamos a ir en a breakout room. Y ustedes van a practicar con su compañero, ¿verdad? Creándose, van a crear 5 preguntas cada uno. ¿Ok? 5 preguntas cada uno. Imaginémonos qué quisiéramos preguntar. Recuerden que este tipo de preguntas es, como por ejemplo, si yo le digo a Silvia, ¿qué hace usted cuando le duele la cabeza, un ejemplo? ¿Verdad? Esa es una pregunta. Da una probabilidad de qué hace ella. Entonces viene ella y dice, ah, si a mí me duele la cabeza, ¿verdad? Yo me tomo
tal pastilla, un ejemplo, ¿verdad? O yo lo que hago es dormir, etcétera. Entonces, preguntas como esa. Tratemos de hacer preguntas comunes, ¿verdad? ¿Qué haces cuando se arruina la TV? ¿Verdad? ¿Qué haces cuando no hay internet? Preguntas como esa, ¿right? Pero utilizando el if. Oh, yes, of course. Es que ahí va el if, okay, en español. Okay. ¿Qué haces? Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer eso y también primero las hacemos las preguntas. La respuesta a su pregunta se la va a dar su compañero. No la va a hacer usted, sino que su compañero le va a responder. ¿Ok? ¿Is it clear? Okay. Clear. Ok. ¿Verdad? Como que si... Five questions per each one. Question, okay. Ajá. Es como que si yo estoy con Carolina, ¿verdad? Entonces yo hago las 5 preguntas. Las respuestas que yo voy a tener van a ser las que Carolina me va a dar. Acorde a lo que yo le haga. Y las respuestas que Carolina va a tener son las que yo le voy a dar. Porque yo voy a responder a sus preguntas y ella a mis preguntas. ¿Ok? Ok. Very good. Y también practiquemos el speaking, ¿verdad? O sea, aprovechemos, practiquemos el speaking y practiquemos esto. Se va a ir uno de... Ah, no sé, aquí está mío. Yes. Están pares todo. Cualquier cosa, recuerden que me pueden llamar directo para llegar, ¿verdad? A su breaker room. Okay, there we go. Hola, Ángel. Tengo malas señales. Ay, no le escucho bien. Teacher Zuleima, I don't listen to me. She don't listen. She don't listen to you. She doesn't yes. listen to you. Tengo mala señal. Ok, pero creo que por el chat lo pueden hacer, ¿verdad? Ok, yes. Ok, por el chat lo pueden hacer. ¿Por WhatsApp o por el otro? Yo creo que acá pueden chatear ustedes directamente, como están en la breaker room. Revisen. Ok, perfecto. Ajá. Ok, si no, o sea, si ustedes les hace más fácil por WhatsApp, it's ok, no problem, ¿verdad? Y acá lo que pueden hacer es ya solo practicar nada más el speaking, aunque sea tardado. What do you do if you have hungry? Hungry, oh, okay. También tenía eso. Ah, le gané. La pensamos igual. Sí. Okay. Vamos okay. a responder. Okay, esa pregunta puede ser What do you do if you are hungry? If you're hungry. If you are. Lugar de tener, en lugar de have. Sí, porque le está preguntando qué haría si usted está con hambre, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Tiene hambre. Ajá, entonces nosotros en español decimos tiene hambre.
Ajá. Pero normalmente es... En inglés es, está hambriento, digamos. Yes, porque usted dice I'm hungry, ¿verdad? Estoy hambriento, no I have hungry. I have hungry. Ajá, si no, I am hungry, ¿verdad? I am hungry, yes. Ajá. Thank okay. you. Welcome. Thanks, teacher. Hello? No, teacher, no está Brenda, no está Brenda. Ay, ok, déjeme ver acá entonces, déjeme ver. Permítame, permítame. I am... Do you fall down in with your girlfriend? What do you do? If I go down, I smile. If you break down. Break down. Ajá. Es en presente la pregunta, recuerden. If you break down, si terminas con tu novia, ¿qué harías? No, si, no, si él se cae. Ok. No, si él se cae. Él va caminando y ¡flash! Se cae. ¿Tienes la oportunidad de ver a Jennifer López? ¿Qué haría, va? Oh, dice, if you were, si estuvieras en casa de Jennifer López, ah. Is Jennifer López. Ok, pero ahí ese tiempo es otro. Mm-hmm. Where, no es el mismo este. Ah. Recuérdense que este es presente y ese es, se llama unreal condition, es algo que no pasaría. Pero se pregunta, ¿verdad? Ajá. Okay. En cambio, este no es algo que sí puede pasar, por eso dice probabilidad. ¿Verdad? Porque puede. Sí. Ajá. Tiene que ser en presente. Puede pasar. Pero siempre con Jennifer López. Ok, ahí lo que pueden decir es: what do you do if you are with Jennifer López? You are. Uh-huh. Okay. You are with Jennifer. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? Es que la estamos escribiendo primero. Ok. ¿Les parece you si say le... Say no le... funciona. ¿Hola? How do you say no funciona in English? It doesn't work. Ah, it doesn't work. Ok. Le voy a agregar a Miguel porque la persona con la que él estaba no... No, no, no está activa, ¿les parece? Ok, está bien, teacher. Ok. Teacher. Yes. A lot of money es más, es como más dinero, ¿verdad? Mucho dinero, demasiado dinero. Mucho dinero, ok. Ok, Miguel, acaba de trabajar con ellas. Ok, teacher. Ok, ahorita están elaborando las preguntas. Dice, entonces usted puede hacer lo mismo, elaborar las preguntas. Va, va, igual yo, gracias. Ok, recuerden que las preguntas son en presente. Ok. Ok. Hello. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? Más o menos. Ok, ¿están creando las preguntas ahorita? Sí. Ok, very good. Teacher. Yes. Una consulta, ¿verdad? Que puedo yo crear
preguntas con cualquier WH question. Sí. No necesariamente solo con what y where. Sí, con cualquiera. Ah. Uh-huh. Recuerden que las preguntas son en presente. Si ustedes buscan en internet, como les dije aquel día, cómo utilizar el if, les puede aparecer algunos tiempos que se llaman unreal conditional, que hace muy diferente. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Yo ya tengo las mías, Carolina. Me avisa cuando ya esté listo. Sí, sí, ya voy, ya voy. ¿Cómo vamos? Hello, ¿me escuchan? Gracias.
se pronuncia esa palabra? Es square. Hair square. Mm-hmm. Pero es como tierra, ¿verdad? Ajá, hair. Pero deletrearon, a ver. Nothing. Nada. Se tiene que contestar completo. Aunque se diga nothing, pero hay que contestar completo la estructura. If I feel air square. Happens. I stand in my bed. You are a passive person. Yes. Ayúdeme. Okay. Bye. Another. Where, con where. Where. Where do you think if qué piensa usted? Where. O sea, where vamos, ya este Hilda, el ya nombre. Hicimos las cinco, ¿verdad? Con if. Sí. Pero dijo que solo con if. Ah, no, vamos a hacer con la con el otro. Con when. When. Es que con when pueden responder. Recuérdense que las preguntas todas van con if. Ajá. No, y con when hemos con when hemos respuesto, teacher. Ajá, ok, es que las respuestas son con when, pero todas las preguntas van con if. If. Ajá. Ajá. Ok. Teacher, yo lo que tengo duda es siempre, siempre. Yo siento que es aquí donde cuando contestamos el uso del tú, el de, el te, ahí es donde siempre me queda la duda. Vaya, hágame una pregunta. Vaya. Hágame una pregunta, vamos a ver. La última, Hilda. Vaya, ahí vamos. If you, ¿cuál era, pues? What do you do? Esa. What do you do if you don't understand the class? Esa es la pregunta. Ok. Ahí vamos con la respuesta. Ahora okay. Ella que la responda, vaya. Vaya. Iris, respóndala. ¿Cómo le decimos? If when. No, if I don't understand. If I understand the class, I question. No. La respuesta es así, vaya. La respuesta la hicimos así, teacher. Okay. If I don't understand the class, I ask the question to the teacher. Okay, very good. Very good. Sí. Estábamos en la duda si era... If I don't understand the class, I ask the question a teacher. To the teacher. Ajá, es que el tú. O sea que está bien. El sí, tú. Sí, el tú, tú. El tú significa hacia quién se dirige la pregunta. Ah. Ajá. Y cuando usted va a algún lugar, dice I go to San Miguel, también el tú significa hacia dónde se dirige. Ah. To the yes. Teacher, to the San Miguel, to the beach. Yes. Okay. Ahí lo bueno es que nos íbamos a sacar cero. ya estaba preocupada, ya llevamos 2 puntos. Nos falta otro. Van bien. Ahora la otra es que también pueden iniciar con la última oración que hicieron, que dice I ask questions to the teacher if I don't understand the class. Puede hacerse de esas dos maneras. Podría sí. Ser. Sí. I ask the question to the teacher if I don't understand the class. Sí, recuérdense que les dije ¿sí? Que podía estar la primera sí. Forma y luego solo se le cambia el orden. Ajá, sí, es cierto. Ok, no, si ya somos bilingües. No, hombre, si ya están ya por... Van perfecto. Nosotros you prefer
I prefer a dog. Okay. If you have. If you have. A hamburger. Mm-hmm. Or a pizza. A hamburger. A hamburger. Mm-hmm. A hamburger. Or a pizza. Mm-hmm. What do you prefer? Or what do you eat? Porque prefer, ya lo hicimos un montón de veces. Mm-hmm. Okay, ¿cómo es la question? Do you eat? Si tuviera... No, no, in English. What do you prefer if you have? What do you prefer if you have? A hamburger or a pizza. What do you eat? What do you prefer if you have a hamburger or a pizza? Uh-huh. Uh-huh. Hasta ahí tiene que hacer la pregunta. Okay. Entonces usted tiene que responder if I have a hamburger or a pizza. Okay. I prefer, y ya luego dice cuál. If I have a hamburger or a pizza, I prefer a hamburger. Okay, perfect. Ahí sí. Okay. Very good. Teacher. Yes. Solo para esta pregunta está correcta. Uh-huh. Where does your coworker go if they need to celebrate the birthday? Sí, solo más que agregarle. Where does your coworker go if they want to celebrate? If they want, need. Ah, if they need, but need la tiene, ¿verdad? If they need, celebrate the birthday. Okay, to celebrate. To celebrate. Solo quiero leer to a celebrate. To celebrate. Okay. Okay. The birthday. Yes. Mm-hmm. ¿Ya terminaron? Esa le voy a hacer yo a Jessica ahorita. Jessica, where does your coworker go if they need celebrate to the birthday? They need to celebrate the birthday. To celebrate the birthday. They need to celebrate the birthday. Ajá, ahí, sí, ahí es. Okay, tú es antes de celebrate, okay. Ajá. Uh-huh. ¿Qué le pasó? Se fue. In this case, the answer, ¿cómo se dice podría ser, teacher? No, es que recuerden que tienen que iniciar. Present. Tiene que iniciar con el if, la oración del if. No, sí, es que lo que le quiero decir es que la respuesta podría ser if they need. Ajá, if they need to celebrate the birthday. To celebrate the birthday. Ajá. They go to the restaurant. They go to, ajá. To Excellent. The restaurant. Muy bien, ahí está bien, sí. Okay. Okay, la dos. Where do you go if you are in vacation? Where do you go? If you are in vacation. Vacation. Yes. Mm-hmm.
if I go, if I go, my vacation? No, creo que sería como, if I am in vacation. Ah, una de las claves que tienen que recordar es que la pregunta que siempre va a ir en su forma tal y como está es la del if. Va, por ejemplo, dice, if you are on vacation. O sea, para responder también tengo que decir, ¿verdad? If I am on vacation. Y ahora le responde la pregunta que le dice, where do you go? Uh-huh. Ahí usted dice, I go to, y le agrega dónde. Uh-huh. Ajá. La del if tiene que ir siempre. Uh-huh. Okay. Pues, if I am vacation. I am vacation. I go. Yes. I go to beach. To the beach. To the beach. To the beach. Okay. Okay. Very good. Perfect. Okay. Okay. Tercera. Mm-hmm. What do the energy is cut. Hola Silvia. Se desconectó Zenaida, ¿verdad? Teacher, how do you say cualquiera? However. Whatever. Whatever. Whatever you want. Lo que sea. Lo que sea, whatever. Okay. Cualquier. Creo que ahorita ya se había conectado la muchacha para el tema de. Pero a las 9:30. Tenemos que revisar la encuesta, voy a revisar. Continúen. Okay, teacher. ¿Quién va a preguntar a quién? Es que yo creo que no importa, yo creo que no va a ser en pareja. Ah, bueno, pero por si acaso. Pero por si acaso, ¿quién pregunta a quién? Uh-huh. Es que la mayoría de preguntas y respuestas son graciosas. ¿Son? Son graciosas. Me gusta. ¿Cuál fue la primera que hice? ¿Quién?
Finished, teacher. Okay, very good. Ya ahorita vamos a la main session. Okay. Okay. Okay, very good. Time is over. Algunos tuvieron problemas por el hecho de del internet, ¿verdad? Y es comprensible. Ahorita vamos a tener como una pequeña práctica porque a las 9:30 tenemos que llenar la encuesta porque se va a conectar alguien supervisando por parte de Inglés Corporativo para que realicemos la encuesta. Así que vamos a escucharlo. Hoy no se querían salir de la breakout room, ¿verdad? Me costó que regresaran. Ok, vamos a ver. I would like to listen a question from Mayra. Mayra. Yes, teacher. Ok. ¿Podría hacerle una pregunta a uno de sus compañeros o compañeras? Con los que estuvimos en el breakout room. Con los que estuvo, si quiere escoger a alguien más, no hay problema. It's up to you. Ok, okay. Entonces, Miguel. Ok. What do you buy if you receive a lot of money? Good question. Ok. If I receive a lot of money, I will buy a house. Okay, el would no va, Miguel, solo I buy a house. Buy a house. Sí. Ah, okay. Porque ya si utilizamos el would, es otro condicional. Okay. Sería, if I receive a lot of money, I buy a house. Okay, ajá, ahí sí sería. Okay. Okay, okay. Perfecto. Zenaida me dice que tiene problemas. Creo que también Silvia tiene problemas para escuchar bien. Okay, very good. Vamos a ver si me ayuda entonces ahora usted, Miguel, haciendo una de las preguntas que usted tiene a cualquiera de sus compañeros o compañeras. Okay. Ana Pineda. Okay, very good. Okay. Sería... What do you do if your pet is very hairy? Is very? Hairy. Hairy. Ajá, the hair, the cabello. O sea. Ajá. Lo que usted quiere decir es que sea peludo. Si tiene mucho cabello. Ajá, es peludo. Si tiene mucho cabello. Ajá. What do you if your pet is very hairy? What do you do? What do you do if your pet is very hairy? If my pet is very hairy, I cut the hair. I cut its hair, ¿verdad? Porque recuerden que es animal, its hair. Its hair, okay. Okay, perfect, very good. It's a funny.
Ok, Ana, entonces ahora usted elija a uno de sus compañeros o compañeras para hacer la pregunta. Ok. Jessica. Okay, Jessica. Tenía problemas ella, dicho. De audio. De conexión y audio. Ajá. Ok. Ok, entonces okay. ¿Alguien más, Ana? Karina. Karina. No, ¿alguien más entonces? Este está. Ah, sí, ahí está. Okay. Okay. Where do you go if you are sick? If you are sick. Sick. Okay. Yes, if I am sick, I go to the hospital. Okay, perfect, very good. Okay, Karina, ahora usted ayúdeme a haciéndole una pregunta a uno de sus compañeras o compañeros. Okay, Carolina. Perfect. Hello. Hello. If you have much money, what do you do? What do you much money? Me dijo. If you have much money, what do you do? What do you? No le entendí. What do you have money? Okay, repita un poco más. Repítamela, porfa. Okay. If you have much money, what do you do? Much money. What do you do? Sería if I have much money, ella solo diga qué haría. Sí, qué haría. Lo que pasa es que no recuerdo qué es much. Mucho dinero. Mucho dinero. Uh-huh. Okay. Ay. Okay. I travel. No, I travel. Solamente I travel. I travel. For the war. Ah, okay. Around the world. Yes. Okay, very good. Perfect. Okay. Hay una cosa que es bien importante que tenemos que recordar, ¿verdad? Se la voy a compartir acá. Me dicen si pueden ver la pantalla. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Una cosa que nosotros tenemos que recordar siempre es que está la pregunta generadora y la pregunta que siempre va a ir, ¿verdad? Esta es la generadora. What do we do? Eso significa, ¿qué harías? ¿Verdad? Y acá está, miren. Esta es la respuesta a esa pregunta. Si ustedes se fijan,
la pregunta del if siempre va tal y como va acá. Si aquí lo único que no tiene es very, pero ahí está, también. If we have low assets. If we have very low assets. If they need a loan. ¿Verdad? Cuando utilizamos when, lo único que cambia es when. When my family needs a loan. ¿Verdad? Pues aquí están hablando de ellos y aquí familia, ¿verdad? Needs a loan. Entonces siempre tiene que ir. ¿Verdad? Esa es una de las partes que ustedes tienen que recordar. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Díctenme una pregunta a alguien de las que tenga. Un volunteer. Joana, díctenme una pregunta de las que usted tiene. Ok, teacher. What do you do? What do you do? If you fall down. If you fall down. With your girlfriend. Oh my God. With your girlfriend. Pobrecita la girlfriend. Caer. Si se cae, ¿verdad? ¿Qué haces si te, qué haces si te caes con tu novia? Ok. Acá la que yo tengo que responder es esta. Esta va a ir tal y como está escrita, con la única diferencia que como la pregunta me la están haciendo a mí, utilizan your y yo la voy a cambiar a my, ¿verdad? Entonces yo puedo iniciar. If I fall down with if I fall down with my, aquí el único cambio que lleva es el possessive. Girlfriend, coma, ok. Esta siempre va a ir. Esta es la parte principal. Tenemos que nosotros escuchar esta del if y esa va a ir tal y como nos la dicen. Porque esta es lo que nos genera la condicional. ¿Verdad? Si me caigo con mi novia, ¿qué haré? Entonces ahora yo digo, bueno, si me caigo con mi novia, ya aquí yo decido qué responder. I cry with her. ¿Verdad? I cry with her. Y no, pues sí tengo que hacerle barra para que no solo ella llore, ¿verdad? Ok, entonces esta I cry with her, estoy respondiendo donde dice what do you do. Pero el if I fall down with my girlfriend, esta va a ir siempre. Ahora yo puedo ponerlas al revés. Puedo poner al inicio, I cry with her if I fall down. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Que esta, las respuestas pueden variar dependiendo de la situación. Vaya, yo digo que yo puedo llorar con ella, ¿va? Si me caigo. Pero pueda que otro diga, no, ay, la dejo que esté llorando ya sola o etcétera. Ahí la dejo y a la jugó el diablo. Ajá, entonces. No, me muero la risa. Pero eso depende de cada quien la respuesta. Pero la que nunca va a cambiar va a ser esta. If I fall down with my girlfriend. Eso es lo que necesito que ustedes siempre recuerden, ¿verdad? Y lo otro es que no utilicen would ni where utilizando if. Porque estos son otros condicionales. El will es un condicional y el where es para otro condicional. Entonces, que eso lo vamos a ver más allá, ¿verdad? Entonces, no vayamos a utilizar eso porque si no, entonces nos vamos a meter en otro condicional que no es el que estamos viendo ahorita. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Y luego recuerden que estamos hablando en presente. No estamos hablando en futuro, no estamos hablando en pasado, sino en presente. ¿Verdad? Si te caes con tu novia, ¿qué harás? ¿Verdad? ¿O qué haces si te caes con tu novia? Yo lloro con ella si me caigo con mi novia. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Y así sucesivamente las preguntas que hagan.
Ok, vamos a ver. Joana, ¿puede hacerle una pregunta a uno de sus compañeros o compañeras? ¿Y usted decide a quién? Ok, ya. Ah, Xiomara. Ok, Xiomara. I'm here. What do you do? What do you do if you feel a headache right now? If you feel a headache right now. Terremoto. Ya la asustó, mire, déjalo con la pregunta. Ya me agarré de la mesa. Ok. If I feel earthquake, I run. Mm-hmm. I run at the zona segura. How do you say to a safe place? To a safe place. Ajá. Ahí está. Excelente, muy bien. Ok, thanks, very good. Teacher. Entonces, esto es lo importante de utilizar este tipo de tiempo, ¿verdad? Que nos ayuda. Como, ¿qué se haría si pasara? O sea, no significa que va a pasar, sino que cuando eso pasa, ¿usted qué hace? ¿Verdad? Porque pueda que alguien necesite un consejo, ¿verdad? Entonces le está preguntando, miren, ay, ¿qué hacen? Por ejemplo, pueden hacer una pregunta. Si tu novio te deja, ¿qué haces? ¿Verdad? Ah, viene la otra y dice, no, hago esto, si mi novio me deja. Le sirve como una sugerencia, ¿verdad? No es que directamente eso va a ser la otra persona, sino como una sugerencia. Ok, algunos pueden, con el earthquake, uno puede decir, I look for a safe place, ¿verdad? Otros pueden decir, I start to cry, empiezo a llorar. Otros pueden decir, I stay just in my home, waiting for that roof to get into me. ¿Verdad? Solo espero en la casa que el techo me caiga, ¿verdad? No hay problema. Nelson said to me that he stay in his bed. Ah, ok. Nelson va a estar esperando que le llegue el techo y ¿para qué correr si le va a caer, verdad, Nelson? Yes. Ok, very good. No, it's just a joke. No es que hagan eso, ¿verdad? It's a joke. Ok, very good. Y luego tenemos un tiempo que se llama time clauses, ¿verdad? Ese time clauses es, bueno, no es un tiempo, sino que es lo que les estaba explicando. ¿Verdad? Que acá podemos utilizar adverbios de tiempo con esta. Es parecida a la que estábamos aplicando ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, miren, estos son adverbios, ¿ves? Before, after, until, as soon as. ¿Se recuerdan qué significaba as soon as? Yes. Yes. ¿Qué era? Al solo escuchar. No, no. O sea, as soon as you listen, ¿verdad? Ahí sí, pero solo as soon as, ¿qué significa? Tan pronto como. Ah, tan pronto como, ¿verdad? O al nomás que, ¿verdad? Ok, very good. Entonces, estas son time clauses, ¿verdad? Los que nos indican, ¿verdad? Y dice, miren la primera. Before you start writing, y aquí tenemos, miren. Start writing. ¿Se recuerdan, verdad? Después de los verbos, el ING. Before you start writing the purchase order, boom, llevamos coma. You have to check every product. ¿Verdad? Entonces, acá también, ¿verdad? Es casi la misma situación, ¿verdad? Razón, causa y efecto. Entonces, aquí lo que le dice, que antes de que empiece a escribir, ¿verdad? ¿Verdad? La orden de compra, primero, ¿verdad? Tiene que chequear cada producto. Miren, before you start writing the purchase order, antes que empiece a escribir
la orden de compra, tienes que revisar cada producto. Entonces, causa y efecto también. Y estamos utilizando siempre, right, simple present. Tenemos la otra. After they pay, después que ellos pagan, after they pay, miren, we can start placing the package onto the truck. Después que ellos paguen, podemos iniciar, ¿verdad? Colocar los paquetes en el carro, ¿verdad? A truck. We are authorized to change items. Miren, estamos autorizados para cambiar productos. Until we check the purchase order. Hasta que chequeemos, ¿verdad? La orden de compra. Okay. As soon as we register the order in our system, al nomás que nosotros nos registremos en el orden en nuestro sistema, you can take it to home. Te lo puedes llevar a casa. Ok, entonces es lo mismo como lo que les estaba explicando ahorita del if, ¿verdad? Nada más que ya utilizando before you start writing, after they pay, until we check, as soon as we register. Es lo mismo. Yo creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Hola, hola. Ya está hecho. Más o menos. ¿Cuál sería la duda en este caso? Pregunten. Para mí más que todo con el contexto. Ok. Que va a acompañar eso. Ajá. Es que esto, yo les he dicho que no piensen en español, ¿verdad? Al momento de hacer algo, pero para que ustedes capten es como que yo le diga, ok, yo siempre les he dicho en clase a veces, antes de las 12 yo necesito finalizadas las tareas. Entonces yo les digo, puedo decirle, before you go to sleep, antes que se vaya a dormir, I need you to finish the homework. Necesito que termine la tarea. Before you go to sleep. Antes que se vaya a dormir. Ok. I need you to finish the homework. Entonces, de esa manera, como que ustedes digan, mira, antes que hagas esto, esto, ¿verdad? O, por ejemplo, si usted trabaja en una tienda y llega alguien y le con un producto y le dice, mira, que fíjense que este producto me salió malo y que no sé qué, y empieza, ¿verdad? A hacerle, necesito que la garantía me cubra. Y usted le dice, ok, trae el recibo de compra. O sea, no, es que yo lo perdí. Entonces, yo no le puedo cambiar el producto hasta que traiga, ¿verdad? El recibo. Y así. Eso, ¿verdad? En presente también. Estas son en presente. ¿Clear? Yes, teacher. Ok. Y lo que tienen que recordar es que también son dos oraciones. Esta es una. Y esta es otra. Cuando la time plus vaya al inicio, la coma va acá. You have to check every product. Ok. Estas no son preguntas, sino que son oraciones, ¿verdad? Como tipo órdenes o algunas aclaraciones, ¿verdad? O unas indicaciones. No son preguntas. Miren, no tienen signo. ¿Ok? Entonces, las utilizamos para ese tipo de situaciones. Cuando nosotros queremos explicar algo que necesitamos que se haga antes de otra cosa. ¿Verdad? Ok. Estas pueden ser algunas. Before you start. After, miren, after, before, until, as soon as. No necesariamente tiene que ser before you start. No, ¿verdad? Aquí puede ser otra cosa. Aquí, pero before es la time class. After, time class. Until, time class. As soon as, time class. Okay? Let's repeat. Before you start writing the purchase order, repeat.
Before you start, the purchase order, you have to check every product. You have to check every product. Okay. After they pay. After they pay. We can start placing the package on the truck. We can start placing the package on the truck. We are authorized to change items. We are authorized to change items. Until we check the purchase order. Until we check the purchase order. Okay. As soon as we register the order in our system. As soon as we register the order in our system. You can take it home. You can take it home. Yes. Okay. Very nice. Entonces, estas son las time class, ¿verdad? Vamos a ver acá. Tenemos una, miren. Circle the quadratic was compared with a partner. Acá tenemos dos oraciones, ¿verdad? Ahora, lo que acabamos de decidir, ¿cuál es la time class correct for each one? ¿Verdad? Veamos la number one. Before I get to job, I have to take a shower. Before I get a job. I get to job, ¿verdad? I have to take a shower. ¿Esa o as soon as? Vamos a ver qué dice. Yes. As soon as. Okay. Before. Vamos a ver. As soon as. As soon as. Okay. Vamos a ver. Teacher, disculpe, yo no le escuché qué significa as soon as. ¿Tan pronto qué? Ah, okay. Gracias. Okay. Ok, si yo digo as soon as, estoy diciendo tan pronto que llegue el trabajo, me tengo que bañar. ¿Es correcto? Before. Ah, before, ¿verdad? Antes que llegue el trabajo, yo tengo que darme un baño. Porque ni modo que me vaya todo maloliento, ¿verdad? Ok, entonces ya ven, ¿cómo cambia el significado? Entonces tenemos que saber cuál, ¿verdad? Before significa antes. As soon as, ¿verdad? Tan pronto que. Entonces sería, before I get to the job, I have to take a shower. Repeat. Before I get a job, I get to job. Before I get to job. I have to take a shower. I have to take a shower. Ok. Okay, very good. Let me check. Okay, next one. You pay for the material, you can start using it. Okay? Once you pay for the material, you can start using it. Okay, once or until? Once. 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 Until. 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 Okay. Until. El resto. Okay. Once, una vez que pagues el material, puedes iniciar a usarlo. ¿Es correct? Yes. Yes. Hasta que pagues el material, tú puedes utilizarlo. Ajá. Twice. Las dos son correctas. Very good. Acá las dos podemos utilizarlas. Aquí las dos se pueden utilizar. En este caso, sí. Las dos. Very good. Give the chain. You know how much the total is.
Ajá. ¿Cuál sería ahí? After. 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 Yes. Ok. Dice, entregue el cambio después que sepa cuánto es el total. ¿Verdad? O antes. Yes. Ajá. Después. Después. Entonces, hay que entregar el cambio después que sepa cuánto es el total, ¿verdad? Yes. Sí, porque antes no puedes saber cuánto. ¿Qué es lo que va a entregar? ¿Cuánto? Ok, very good. Perfect. Ok, vamos a la última. All the workers can go, they finish their work. Ajá, ¿y ahí? Until. Ok, all the workers can go until they finish their work. Hasta que terminen su trabajo. O before. Until. Until, ¿verdad? Very good. Perfect. Ok. No, ¿hay alguna duda en este, respecto a este tema? No, teacher. ¿No? Ok. No, teacher. Perfect. Very, very nice. Ok, pero se supone que a las 9:30 vienen por la entrevista. Voy a estar acá porque si estoy en la pantalla no voy a verlo bien. Ok. Very good. Perfect. Entonces, recordemos que la time plus, lo que necesitamos ahí son, como le dice, time plus before, until, as soon as, right? In that way we need it. Ok. Muy bien, vamos a arrancar con lo que es la encuesta. Todos tienen ahí su listo, ¿verdad? Lo que es su correo donde les enviaron el proceso para la encuesta. Ya. Yeah. Ok. Tienen que tener esto, miren. Algunos se los enviaron a todos se los enviaron por WhatsApp o también se los enviaron al correo. Para irlo copiando, para no estar escribiendo las generalidades, es mucho mejor del correo, ¿verdad? Y usted ya solo va copiando las partes. ¿Ok? ¿Ya todos tienen listo esta parte? Yes, teacher. Ok, el resto necesito que me confirmen. No, teacher. Yes. Ok. Yes, teacher. Ok, very good, very good. Teacher, mándenos el nombre ahí, recuérdenos su nombre completo. Ok, lo envío ahorita al chat. Me confirma si todos lo recibieron. Ok, gracias. Ahorita. ¿Lo recibieron? No. En el chat, no les llegó. No. No, teacher, a mí no me ha caído. Ok, ¿y el resto? ¿Recibieron el mensaje? Pero acá sí, en el chat. En el chat de Zoom, no en WhatsApp. Sí, ahí está en el chat. Ah, en el de Zoom. Sí, el chat de Zoom, no en WhatsApp. Ah, yes, aquí está. Ok. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, primero, acá tenemos las informaciones del dato del curso. Miren, todo esto lo vamos a ir copiando tal como está acá. Así nos pide, ¿verdad? Lo que es la encuesta. Entonces lo que vamos a hacer es ir copiando. Por eso les decía que era mejor si pudieran hacerlo desde acá para poder copiarlo más fácil. Ok, lo primero que tenemos que hacer es entrar a este enlace.
Vamos a ver, démosle clic a ese enlace a todos. El edit teacher y no me entra. Al que usted nos envió al, aquí al chat. Ok, pero no entra. ¿Ya les abrió? No, no me abre. No me deja abrirlo acá. Selecciónelo bien. El resto ya lo tienen, ¿verdad? Yes. Hola. Por favor, necesito que me confirmen. Yes, teacher. Okay. Very good. Hoy sí, Carolina. Yes, teacher. Estoy ahora, el teacher está buscando acá. Ah, ok. Very good. Va, entonces tenemos la primera parte que dice: ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Entonces acá, esto, número completo. Vamos a esta parte. Ah, necesito cargar. Ok. Orden de inicio. Esto. Vamos a copiar esto. Lo copiamos y lo agregamos acá. ¿Listo? Let me know when you finish. Finish. The rest? Finish. Okay. Finish. Okay, el resto. Yes, teacher, finish. Finish. Okay. Perfect. Okay, luego acá ingresamos su nombre completo. Este es el nombre de ustedes, ¿verdad? Tal como lo tienen en la inscripción, ¿verdad? En su documento. Ok, luego nos vamos a esta parte donde dice correo electrónico. Acá van a ingresar el correo que ustedes dieron para la inscripción de este curso de INSAFOR. A ese correo es el que ustedes van a ingresar acá, donde reciben también la información que les envían por los procesos, ¿verdad? Tiene que ser ese correo porque si agregan otro, entonces no va a cuadrar con el que ustedes tienen en la inscripción. Si alguno de ustedes tiene dudas cuál es su correo, me avisan para poderles presentar acá. Luego la generalidad, ¿verdad? El número de teléfono y el sexo. Finish. Finish. Ok. Finish, teacher. ¿Ya llegaron hasta acá donde está lo del sexo? Yes. True. Yes. Ok. Yes, teacher. Very good. Y ahora acá tienen el departamento de residencia. Aquí ustedes solo seleccionan en este cursor. Ajá. Perdón, ¿cómo hago para salirme acá de donde usted está compartiendo esta pantalla para salirme e irme a mi correo? Porque no, no sé dónde me salgo. Pero ¿qué es lo que usted necesita? ¿El correo? Entrar a mi correo. Quiero entrar a mi correo, pero cuando usted comparte pantalla como lo está haciendo,
yo no me puedo salir, no sé por qué, de irme al correo. Vaya, en la parte de abajo, usted tiene una opción. Acá, mire, tiene esta barra, ¿verdad? Su computadora. Esta que estoy seleccionando acá. Ajá, pues sí, pero no me aparece ni aquí esto. Cuando usted comparte, no me aparece. Ok, pero lo que usted necesita es saber cuál es su correo o qué necesita del correo. No, el correo, es que quiero entrar a mi correo para entrar a la encuesta porque no pude entrar en el link que usted me dio. Ah, si gusta. Ajá. Ok. Se la voy a dejar compartir de un momento para que usted lo haga rápido y me avise cuando lo haya terminado. Ok, solo para entrar. Ok. Teacher. Yes. Me ayuda con mi correo, por favor. Ok, ahorita, Olga. Se lo voy a enviar acá al chat. Ay, está lleno, va. Sí. ¿Me confirma si lo recibe, Olga? Ok. Ok, very good. ¿Alguien más que necesite su correo? ¿Carolina ya pudo? Ahorita estoy, teacher. Teacher, ahorita estoy entrando a mi correo, pero es que la inter está un poco lenta. Ok. En su teléfono no va a andar, porque su teléfono puede ser un poco más rápido. Ah, pero es que usted necesita para ingresar el link, ¿verdad? Teacher, inglés básico 4, ¿verdad? Ok, espérame, permítame. Inglés principiante, módulo 4. Les voy a mandar las generalidades también acá al chat. Para si ustedes las pueden copiar, mucho mejor. Bien. ¿Le llegaron ahí? ¿La recibieron? Hola. Yes, teacher. Okay. Recuerden copiar tal y como está ahí, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a colocar en la pregunta que se nos haga. Pero no vayan a enviar nada hasta que bajemos todos a la parte. ¿Ok? ¿Ya, Carolina? Carolina. No, teacher, no puedo entrar a mi correo desde la máquina. Lo voy a intentar en el teléfono. Ok. Ahorita. Ok, very nice. Entonces les voy a compartir acá. Lo que pasa es que me dice que es inestable la internet. La señal. Sí, por eso no puedo entrar. Ok. Ok, perfecto. Municipio de residencia, ¿verdad? Y tienen que escribir según la que ustedes tienen, el DUI, empresa donde trabaja, el nombre de su empresa. Nombre del proveedor con el que esté capacitado, usted aquí selecciona.
y busca donde diga inglés corporativo, Riddle International SASV. Aquí selecciona ese. Ahí ya lo hicimos, ¿verdad? Yes. Hay que callar. Yes, teacher. Hola. Teacher. Hola. Hello. Teacher, se me fue el inter, perdí el link. ¿Cree que lo puede poner otra vez en el chat? Porque medio caminé y se fue. Ya no me puedo meter. ¿Y ya no se puede meter al chat de Zoom? Sí, estoy en el Zoom, pero en el chat usted tiró el link y ya me aparece, no me aparece nada. Ah, el chat me aparece blanco. Ya se lo envié. ¿Lo recibió, Irma? Tiene problema de señal. Ok, luego vamos a la parte donde nos pide, ¿verdad? El nombre del... Yes, teacher. Ok, nombre del curso. Inglés principiante módulo 4, ¿verdad? Ese es lo que vamos a copiar y lo vamos a agregar acá. No tengo ese correo de inglés corporativo, solo el de la documentación. ¿No lo tiene, Carolina? No, fíjese que no. Aquí lo estoy busca. Ah, lo último que tengo de inglés corporativo es donde solicitan la documentación, pero no me lo mandaron por WhatsApp, vea, la información, pero en mi correo no está. Pero es lo mismo. Ajá. Lo que puede hacer es abrir WhatsApp con su computadora. Pero si no, haga lo del teléfono. Sí, ahorita estoy. Puede copiar la información en notas para que se le haga más fácil ir copiando cosa por cosa. Sí, se puede hacer. No. Ok, valora los siguientes aspectos relativos al curso, ¿verdad? En este aspecto dice cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. Acá no se refiere al tiempo, ¿verdad? De si ustedes no se podían conectar o porque salían tarde, no, sino se refiere al tiempo de la duración del curso, ¿verdad? Si las 2 horas les parecen suficiente o muy poco, etcétera, ¿verdad? Entonces es que ustedes deciden insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Es en base al curso, no en base a si yo tuve tiempo o no tuve tiempo. ¿Ok? Luego, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Pues usted igual, ¿verdad? Ahí usted decide qué lo que usted va a seleccionar. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Usted también aquí puede dar su opinión, ¿verdad? Oh, esa parte ya la hicimos, ¿verdad? Yes. Ok. Ahora nos vamos donde dice fecha que inició el curso. Acá nos venimos y tiene 19 de agosto del 2021. Copiamos esto. Lo copiamos y lo pegamos acá. Bueno, acá, aquí lo podemos seleccionar. Ya seleccionamos agosto y aquí 19. Y ya nos sale. Piche, perdón, el nombre del curso dijo que le íbamos a poner. Ahí se lo envía al chat también, para que lo copie. Ok. Inglés principiante módulo 4. Ok, la fecha en que finalizó el curso, 20 de septiembre de 2021. ¿Verdad? Aquí lo mismo. Se vienen a esta parte, acá ya solo seleccionan 20, que es la de hoy, y ya les aparece de una vez. Bien, ahora usted acá donde dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Cuando usted dice el nivel de satisfacción, ¿verdad? Es referente al trato que se le dio como institución por parte del docente, de los encargados, ¿verdad? De llevar su,
su control, la administración. No es lo que les mencionaba anteriormente, si usted pues, se siente insatisfecho porque no tuvo tiempo, no, ¿verdad? No es de esa manera, sino es en base a lo que se ha desarrollado el curso por parte de la administración y del docente. Aquí usted decide. Luego también mencione que otros cursos son de su interés. Aquí usted puede comentar si le interesaría aprender un curso de software o un curso de, no sé, ¿qué otra? Que sea su interés, ¿verdad? También este, usted lo puede escribir allá. Y en los comentarios, pues usted puede escribir un comentario que más le interese. ¿Ya todos completaron la información? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Teacher. Yes. No recuerdo el nombre de mi empresa. No sé si es Servilaborales o Club de Playa Salinita. Ok, ya le voy a decir el nombre de su empresa. Zenaida. Club de Playa Salinita. Gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Todos están completos ya? Yes. Very yes. Nice. Yes. Ok, entonces ya una vez que tengan listo todo, se aseguraron que todo lo han hecho de la mejor manera, se van a esta parte donde dice submit. Y ahí les va a tirar, ¿verdad? De que ustedes la encuesta fue enviada. Después que hagan eso, tienen que tomarle captura y me lo envían al grupo, ahorita mismo. Pero le ponen a la imagen su nombre. No solo envíen la imagen, sino su nombre, ¿verdad? Karina Melissa Estrada Aldana, por ejemplo, ¿verdad? Y la captura. Ok, voy a revisar. Acá acabo de recibir. Miguel Ángel Domínguez Santos. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Very good. Teacher. Yes. Solo una pregunta. En la primera de la encuesta, ¿qué no me agarra los números? ¿Qué es lo que tengo que poner ahí? ¿Usted no la ha realizado? No, o sea, la encuesta ya la terminé, pero revisándola no me tomó la primer pregunta, la que está antes del nombre mío. Esta que le estoy mostrando ahorita. Pero no, ¿ya lo vio? Sí. Para acá lo que se tiene que hacer es copiar estos números, ¿ves? Sin el asterisco. Copia eso, le da control Z o le da clic derecho. Copiar. Luego se viene acá. Este, ya le da control. Lo estoy haciendo desde el teléfono, así que mejor lo tengo que copiar. Es que tiene que copiarlo. Tiene que copiarlo porque el número tiene que ir exacto, si no va a llenar otra encuesta. Me confirman ahí los que ya los que estaban pendientes en el caso de Hilda, Irma.
Irma, ok, Irma ya me lo envió. Ana, Brenda, Iris, Olga, Claudia, Ivette, Ángel, yes, Alejandra Vanessa, Karina Melissa. ¿Su apellido? Ríos Ortez. Jonathan Aristi, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok, aquí lo voy a escribir. Okay, finish. ¿Terminamos? ¿Terminamos? Jessica Rosmery, Silvia Zuleima Rodríguez de González. Carolina, nombre de su empresa. Ok. Otto Moisés Castro Castillo, entre paréntesis, clínica. La logra ver, ¿verdad, Carolina? Finish. Finish. Okay. Very good. Solo me queda pendiente entonces Carolina y Zenaida. Nelson Iván Alfaro. Okay, perfect. Okay, very good. Carolina, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Hilda también ya me lo envió. Se lo acabo de enviar al grupo, Carolina. Okay, Zenaida, también ya lo recibí.
Carolina, Carolina, ya no me contesta Carolina. Ah, es que Carolina se desconectó para hacerlo. Okay, very good. Okay, very good. Nos vamos al libro, right? Perfect. Entonces estábamos hablando y estábamos estudiando lo que eran las time clauses. Todos pueden ver la pantalla, perdón, ¿verdad? Perdón, teacher, disculpe. Soy Carolina, fíjese que me sacó hasta ahorita que volví a entrar porque estaba bien inestable, le comenté la... Y lo único que me falta en la encuesta es la empresa donde trabajo. No sé cómo aparezco ahí, fíjese. Y eso en el grupo se la envié. Ah, es que no la veo, ya lo busqué. Espérame. Ahorita se lo voy a enviar entonces, ahí a su mensaje, a su privado. Va, envíenmelo, please. Gracias. Ok. Very nice. Entonces, estábamos hablando de las time clauses, ¿verdad? Y dijimos que estas las utilizamos no como preguntas, sino que las utilizamos before you start writing the purchase order, ¿verdad? Antes de que empieces a escribir el orden de compra, hay que revisar el producto. Entonces son oraciones que se utilizan con el presente simple. Así que si ustedes se fijan, acá miren, tenemos también el can, tenemos el verbo to be, que también es parte de lo que es el simple present, y también tenemos acá el verbo y sujeto. Ok, very good. Ok, everybody, voy a pasar asistencia. Hoy se queda Karina Melissa conmigo los últimos minutos. Y los demás, pues, nomás escuchen su nombre, me dicen present, ¿ok? Ok. Ok. Perfecto. También, también recuerden que necesito para hoy mismo todas sus tareas y necesito todas sus tareas y también lo que es su examen final, y eso sí es para hoy indispensablemente, porque si no voy a tener problemas yo mañana en la oficina. Okay. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Irce Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Claudia Guadalupe Arias de Present, Gómez. Present, teacher. Perdón. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro.
Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Ya la anoté, Silvia. William Mauricio González García. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Bueno, everybody, hemos terminado lo que es un módulo más, ¿verdad? Congrats. Han hecho un buen trabajo, a pesar de que hay temas que pues, nos complican un poco la vida, ¿verdad? Pero lo hemos hecho un buen trabajo. Primero yo, pues, que puedan inscribirse para estar en el siguiente módulo y puedan trabajar siempre. Very nice. Thank you por la pizza, Joana. Ok. De mi parte, ha sido un placer estar con ustedes desde el módulo 2 hasta la fecha, ¿verdad? Así que no sé si en el próximo módulo pues esté con ustedes porque por el momento tengo otros planes, pero si no, pues nos vemos por acá, ¿verdad? Lo que sería el próximo módulo. Pero si no, pues igual ha sido un placer haber trabajado con ustedes y you are a good group. Ok, teacher, nice to meet you. You are a good teacher. Thank you. Thank you, thank you. Así que nos vemos, se cuidan, pórtense bien. Good night, teacher. Bye. Okay, bye-bye. Good night. Good night. Teacher, ¿sí? Perdón, yo me quedé. Good night, me, mire, un caos, good se me apagó night, el teacher. Teléfono, la encuesta ya la había contestado. Ay, no, teacher, lo siento, pero la voy a volver a contestar y se la voy a mandar. Ok, ahí la envío entonces al grupo. Uh-huh, ahí le voy a enviar al grupo. Ok, perfecto. Gracias por todo. Bueno, ya sabes, cuídese, un gusto. Gracias, igual. Gracias por todo, teacher. Ok, un gusto haberlos conocido. Igual, teacher. Bye. Ok, bye bye. Okay. Okay, teacher. Okay, Karina, se sabe que tiene algunos minutos por si hay algún tema en particular que usted sienta dificultades o por si se está bien, no hay problema, ¿verdad? Yo creo que en el tema donde todos tuvimos dificultades, que era donde utilizábamos, no sabíamos si teníamos que agregar el ING, que creo que era porque eran gerundios, ¿verdad? Ajá, ese tema sí me quedó un poquito. Vaya, en ese caso, lo que usted tiene que recordar es que utiliza en ING, claro, esos normalmente en oraciones son verbos, ¿verdad? Pero para que sea un verbo necesita llevar el verbo to be. Ahora, si va acompañado de algo más que no es verbo y lleva el ING, entonces se convierte en un nombre. Esa es una de las claves, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo voy a compartir acá. Y porque tenía problemas con el micrófono, no puede decirle que tuve problemas con la tarea 19 porque las últimas tres me las marca como malas. Tiene que revisar si está utilizando los verbos con terceras personas, porque ese es el error que la mayoría me han enviado. Que tienen que buscar el verbo y no lo están utilizando en tercera persona. Porque recuérdense que es la time, es la conditional. Y el tiempo que utilizamos es simple present. Ah, ok. Ajá, okay. Solo eso, revise. Vaya, por ejemplo, si el verbo va, si usted pone, por ejemplo, dice, I am eating pizza. Estoy comiendo pizza. Ahí sí el ING es un verbo. Pero si usted dice acá, I start
reading a book. Aquí el verbo es start. Reading se convierte en parte del complemento. Dicen, yo inicio a leer un libro. I start reading a book. Entonces aquí no es el verbo directo de la oración, sino que es start. Uh-huh. Así que esa es la diferencia. Ok, teacher. Ok, un gusto, Karina. Voy a revisar la tarea. Bueno. Nice to meet you, teacher. Okay, nice to meet you too. God bless you. Thank you, likewise. God bless you. Good night. Good night.